Para este trabajo voy a utilizar, antes de nada pedirle que se suscriban, por favor, que den like y que dejen un comentario, eso me agrada mucho. Alambre de 18 de calibre equivale a un milímetro de diámetro aquí que estamos en Europa. Y también voy a utilizar, no importaría demasiado este grosor, podría ser uno similar, pero yo voy a usar alambre de 0,6 estriado, quiere decir enrollado sobre sí mismo. Este lleva dos cabos y es de 0,6 milímetros, de la misma marca. Aquí tenéis el calibre al que equivale. Os voy a dejar enlace por si lo necesitáis y demás, un bono de descuento, el envío es gratis en esta tienda, en fin, vosotros lo veis si os interesa bien y si no, pues nada. Y comenzamos. Aquí tengo un rollo que ya he acabado, ¿no? Y queda un pedacito pues de aquí, voy a tirar, que es el mismo. Voy a decir la medida, pero es una tontería porque es un resto sin más, ¿no? Es un resto sin más. Fijaos, sobra muchísimo. Aquí habrá 30 y tantos centímetros, pero eso no es relevante en ese caso. Incluso podríamos trabajar desde el mismo rollo. También voy a utilizar un cabujón, ya sea así alargado, sea más pequeño, eso va a depender la forma que le vamos a dar. Y con el color dorado, pues yo no sé, a mí me parecen todas bonitas. Para mí este va genial. La malaquita, el ojo de tigre, esta es negra, también muy chulo, ¿no? Pues no sé ni cuál coger, me parecen todas bonitas, pero esta, que le llaman piedra de sol, como tiene los puntitos así dorados, creo que combina bastante bien, ¿eh? Para mi gusto combina bien. No sé cuál coger, si estuviera en directo consultaba, pero como no es el caso, no sé exactamente cuál coger. Creo que todas combinan muy bien, ¿eh? No sé, la turquesa dicen que trae muy buena suerte, las turquesas, aunque yo esas cosas como que no me las trago mucho. La medida de este cabujón es de 3 centímetros por 1,5. Es un cabujón simple con cúpula media, la cúpula es la altura. Y simple es porque tiene una cara plana y la otra redondeada. Y comenzamos. Voy a coger este pedacito de alambre. Ya os digo que no lo voy a gastar entero. Seguramente que no. Podemos en este anillo hacer dos versiones diferentes. Pero yo voy a hacer la más fácil. Porque es vuestro deber enrollaros y haceros cosas más difíciles, ¿no? Yo os enseño lo básico y ya me imagino que sabéis tejer el aro de un anillo porque ya hay vídeos sobre eso. Bueno, pues aquí voy a dar aquí, venga, tres vueltas, ya que tengo todo este alambre, pues voy a dar tres. Pensaba dar dos, pero bueno, como tengo, pues tres. El hecho de que tenga tres vueltas, por la parte de atrás tres vueltas, va a hacer que la piedra, el peso de la piedra, hay que tenerlo muy en cuenta para este tipo de anillo, porque si no se vuelca y queda ladeado. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Por el mismo peso. Así que la base ha de ser más fuerte y tener más vueltas si el cabujón es más grande. Si usáramos una piedra pequeña, pues con un par de vueltas o un alambre más fino tendríamos suficiente. Bueno, ya tengo aquí el aro del anillo, tres vueltas por detrás, por delante quedan cuatro, como es lógico. Voy a oprimir aquí un poquito más, aquí, no importa que quede cejado, luego lo enderezamos. Y ya sabéis cómo se empiezan todos los anillos.
Es lo mismo, es lo básico, ¿no? Todos parten de un remolino o de uno enrollado en los laterales. Pues voy a ir moviendo los alambres aquí hacia el exterior. Esto va a ser muy fácil, ¿eh? No se echen atrás con los cabujones. Esos trabajos tan elaborados que ustedes ven muchas veces, yo también los veo, son muy bonitos. Yo rara vez los hago, ¿no? Porque creo que un cabujón bonito tampoco es que necesite ahí mucha parafernalia. Y pues es lo mismo que hacemos siempre. Es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que han usado varias cosas diferentes. Es cuestión de ir haciendo lo básico y luego ya, pues, con el tiempo ustedes podrán hacer joyas más elaboradas. Aprendiendo lo básico ya se aprende todo. Lo que estoy midiendo aquí es la zona donde va a ir aquí el centro del cabujón. Tiene que ir apoyada aquí. Podemos ponerlo aquí por detrás para que lo vean más claro, ¿eh? Aquí en el borde, que apoye un poquito. Lo siguiente va a ser darle aquí un poco de inclinación para formarle un pico. Les digo, si ahora mismo sería el momento de hacerle así, enrollar este anillo, si os gusta, ¿no? También lo podéis hacer luego, incluso después de acabado. Le vamos a dando aquí un poquito de inclinación. Que vamos a hacer una cosa muy fácil. Podemos hacer un pico y enrollar todo el borde interior, pero para ahorrarnos tantísimo enrollado y hacerlo de una manera más simple, yo voy a decir cómo lo hago yo y a cada uno le dé su ahí. Esto es lo que voy a hacer de momento. Inclino aquí un poco y veo si me coincide. Ajusto así las vueltecitas con el dedo y lo pongo aquí, más o menos en el centro. Tiene que quedar ahí al borde. Es una medida aproximada, buena. Es una medida buena, más o menos, ¿eh? Si veis que es mucho o es poco, pues lugar tenéis de desenrollar hacia la parte de detrás. Esta base la vamos a hacer sin prisa, ¿eh? Ponemos la piedra encima las veces que sea necesario. La prisa es el enemigo del arte de toda la vida, del arte y de muchas cosas más. Son cosas que se tardan muy poco. Entonces, pues no merece mucho la pena las prisas. Bueno, está bien. Si vemos que queda largo este cabujón, pues como tengo más medidas, pues cambiamos la medida. Y ahora con este cabito voy a enrollar aquí, en estas vueltecitas que hay al lado. Voy a poner toda la base aquí, lo más derecha posible. Y traspasamos el aro con el cabito.
Os voy a dejar también el enlace de los cabojones. Están muy bien pulidos, muy suavitos y demás. Y bueno, pues como el envío es gratis en esta tienda, ya la conocéis de sobra. De hecho, la mayoría sois clientes. No importa que seáis clientes, ahí tenéis un bono de descuento, un código que yo les pedí. Se lo pido a la mayoría. Que me lo den para los seguidores. Aquí vamos a ir enrollando. Ando dando muchas vueltas, ¿verdad? Ya os digo que no tengo prisa. Está bien aquí. Una vuelta. Bueno, ya está. Puedo dejar este cabo aquí, apartarlo. Porque en este momento pues no me sirve, no es necesario. Le voy a colocar el cabujón encima otra vez. Ya sabemos que tenemos que hacer la misma medida aproximadamente. Así que nos vamos a ir fijando en el otro lateral. No importa si rebosa así un poquito, siempre que no sea en exceso. Listo. Bueno, esto lo acabamos luego de poner. Vamos con el otro lado a hacer lo mismo. Inclino un poquito. Y aquí se me mueve, Se me mueve, pero como no está terminado todavía, porque tenemos que enrollar un poquito más, eso no va a tener relevancia de momento. Fijaos que puedo manipular siempre con suavidad, viendo si está más, menos, así despacio. Puedo ir manipulando y luego ya oprimir cuando vea que estoy segura de la medida, Esto sería una aproximación a la otra medida. Podéis usar la regla si queréis. Y para mí yo ya la veo bien. Veis que queda prácticamente justito, ¿no? Prácticamente justito en ese lado. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el lado anterior. Colocamos aquí todo muy derecho y enrollamos por el interior del aro. En este caso, y como aún no está acabado, pues un par de vueltas sería necesario. Luego terminamos de ajustar mejor. Bueno, ¿y qué? ¿Vais a
Dejadme comentarios, que me gusta saber qué es. No solo qué bonito y eso de hablarme cosas. ¿Qué? ¿Tenéis cabujones o no os atrevéis? ¿Cómo os va? ¿Lo necesitáis con ranura o algo? Yo tengo alguno por ahí con taladrito y hay tutoriales sobre eso, pero bueno, a mí me gustan así liso, ¿no? Dicen alguna gente que engarzar un cabujo liso es como un reto, ¿no? Pues yo no lo sé, porque el primero que vi era liso y ni siquiera era un cabujón, era una piedra de pecera. Y me sirvió igual, yo no tuve problema ninguno para engarzarlo. ¿Será que como no tenía tampoco muchas más opciones, no? No había esos cabujones tan bonitos que hay ahora. Ni era tan fácil encontrar esta calidad así de piedras naturales y demás. Ya os digo que teníamos que comprar las revistas, carísimas además, para poder escribir a las tiendas y pedir los catálogos. Los catálogos de productos en una carta por correo, ¿eh? Muchos se reirán y dirán, bueno, pues son más jovencitos, ¿no? Es lógico, ¿no? Cuando me contan cosas así gente mayor, pues también me daba mucha risa. Porque decía, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, era otro mundo. Era otro mundo. Y cuando vimos internet, vimos que sí, que más gente hacía lo mismo. Y que ni siquiera nos conocíamos, que eso también era muy curioso, muy llamativo. Vámonos aquí, a la espalda. Fijaos. La medida está justita. Estos cabos que nos sobran los vamos a dejar aquí de momento mientras no nos estorben. Si nos estorban, pues los cortamos. Y ya soltamos este alambre de 0,8 y vamos a usar este. El alambre estriado, enrollado sobre sí mismo, entorchado. Que ya tenéis un vídeo también de cómo hacerlo. Si os encabezáis en hacer esto, ya sabéis que tenéis un vídeo. La medida para esto, bueno, pues no sé, es una cosa a cálculo, ¿no? Más bien, pero bueno, os puedo decir una medida aproximada, aunque podéis cortar el doble, ¿no? Si os sobra, pues lo usáis para otra cosa. Vamos a ver. 15, va a cortarlo dos veces, corto 30 y ya tengo, creo yo, para los dos. Aquí va, sí, 30 centímetros, va a cortarlo por aquí, un poco más, siempre le doy un poco más, así que os miento, en verdad. Doblo por la mitad y de aquí voy a sacar los dos cabos que voy a utilizar para engarzar la pieza. Qué fácil, la mayoría ya intuí lo que voy a hacer, ¿verdad? Que porque es lo más obvio, ¿no? Es muy fácil. Voy a doblar aquí por la mitad, aquí el cabito. Y fijaos lo que voy a hacer aquí, es un enrollado simple, no va a haber más pega en este lío. Ya os digo que esto podía ser sin más un rombo, un cuadrado, pero esto va a hacer que sea mucho más fácil engarzarlo. Entonces voy a enrollar uno y luego el otro, pues para tener la misma medida en los laterales, aunque yo sé que me va a sobrar, ¿eh? Hasta ahora bastante fácil, ¿cierto?
No creo que, aparte de la base, ¿no?, que tiene que ser lo más similar posible, no creo que tengáis ningún problema, ninguna dificultad para realizar esto, independientemente del nivel que tenéis. Y bueno, si os equivocáis la base, pues tampoco pasa nada, ¿no? Se desmonta, se hace argolla y ya os vale para otra cosa. Bueno, aquí le he dado unas cuantas vueltas. Vamos a ver si bascula mucho para los lados. Vemos que no. Vemos que no, pero aquí hay un cabo más largo. Pues bueno, le voy a dar otra vuelta más. ¿Cuál era el más largo? Vuelta normal, ya que el alambre está estriado, vamos a procurar empujar así con el dedito y no montarnos arriba, ¿no?, porque no es necesario. Bien, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos por la mitad y aproximadamente va a quitar la piedra que distrae. Voy por lo que veo y me comunica, y me parece muy extraño el regalo que envía a Colombia. Me dice la chica que no ha llegado. Sin embargo, yo tengo la numeración, todos los correos de la tienda y eso me lo han reenviado. Veo que ella tampoco le ha dicho nada a la tienda, pero bueno, tampoco voy a contar aquí una conversación personal ni voy a decir el nombre. El caso es que alguien ha firmado el paquete y lo ha recogido, ¿eh? Lo que yo no sé es si es el sistema que tienen allí de algún modo, o si es algo en precaución por la pandemia. Aquí se hizo en un momento dado, pero durante un periodo muy corto de tiempo. Entonces, y tampoco me respondió en el primer sorteo un chico de Argentina que además desapareció del canal, ¿eh? Por eso dije que el próximo sorteo lo iba a realizar de otro modo, que yo iba a escoger, como hacen los políticos, a amigos del canal de siempre, gente que ya lleva suscrita un tiempo o poco, pero que son muy activos para sortear. Y por ejemplo, visto lo visto, pues voy a tener que empezar a excluir países como Colombia o Argentina, porque si no le llegan los regalos, yo paso un kilo de que se lo quede un funcionario de correo, ¿no? Eso me jode muchísimo, o quien sea, ¿no? Digo eso por poner un ejemplo. Porque si alguien se lo ha firmado, pues alguien lo ha recogido. Y la tienda puede mentirte, pero la numeración de correo y la información de correo, que esa está aquí y en cualquier país, tú metes el número y te lo dice con ese número, eso no hay error ninguno. Y eso ya de tener que empezar a... No entra Argentina, no entra Colombia. De verdad os digo que me jode muchísimo, ¿eh? Y que he intentado averiguar por todos los medios, la tienda me lo ha dado todo correcto, la numeración... en correo la ingresas y dice que está entregado y firmado, además hace bastante tiempo. Son cosas que me molestan de verdad, pero son ajenas a mí. Entonces, pues para el próximo sorteo, y viendo que a esta chica no le llega, ojalá que le llegase, ¿no?, pues tendría que excluir Argentina y tendría que excluir Colombia, algo que realmente me molesta muchísimo. Y si eso sigue pasando con otros países, pues yo no sé lo que iba a hacer para el próximo. A México de momento les llega. También es verdad que depende a qué sitio de México tarda más o menos. Luego hay gente que nunca ha pedido fuera del país, que nunca ha pedido a China y demás. Entonces la primera vez le tarda mucho, luego ya pues no. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad?
La primera vez que pedimos a China tarda un poquito más. También, mientras que se registra su nombre en las aduanas y demás, fijaos. Voy a ir colocando aquí, viendo cómo queda aquí. Voy a el bordecito aquí enrollado, que asome pero solo un poco. Y voy a hacer lo siguiente. Este borde de la derecha lo voy a pasar para la izquierda y el otro para el lado contrario. Aquí va a llevar una cruceta que va a ser la sujeción. Así de fácil va a ir este sistema de cabujón. Esto mismo o va a servir para colgante, para cualquier otra pieza con una pequeña adaptación. Pues eso, deciros que me jode muchísimo esta situación que se escapa de mis manos. Y de las manos también de Vivicraft, porque ellos lo han hecho correcto, con su número y de todo. Y sin embargo la chica me dice que le han dicho que estaba procesando, que procesar el qué. Ahí no hay nada que procesar, solo tenía que haber entregado ya. Y no tenía por qué estar firmado por nadie, ¿eh? Eso me parece muy raro. Aún así, si acontece de otro modo y ya nos informamos qué pasó de verdad, ¿no? Pues le informaré. Espero que no tengan ustedes en Colombia los mismos problemas cuando compráis, ¿no? Porque menudo follón y menuda gracia, ¿no? Vaya telita. El servicio de correos a veces no veas qué gracioso. Fijaos, este último pedido de Vivicraft me ha llegado por DHL. Yo no conozco todas las empresas de mensajería, ni sé la procedencia ni demás, pero lo que sé es que me ha llegado rapidísimo. Y al descontar los días festivos y dejar solo los laborables, pues he visto que son 3 días. O sea que es súper rápido, ¿eh? Y encima el envío gratis, ¿no? Porque a partir de 30 euros el envío es gratis. 30 dólares, perdón, que es menos de 30 euros. 30 dólares. Bueno, vemos que esta es una medida muy, muy adecuada porque nos da la oportunidad de tirar de los cabitos para que todo quede mejor, ajustado, acoplado y demás. Y por lo menos 2 o 3 vueltas pues hay que darle. En este caso aquí van 3. Y pues en el otro lado voy a hacer lo mismo. En el otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a dar 3. Cortamos aquí los cabitos. He estado comparando este alicate con el del mango engomado, con el azul. Ahora cuando lo termino voy a mostrar, porque creo que es información importante. Los dos cortan muy bien, ¿eh? Y obviamente el azul tiene un mango muchísimo más cómodo, pero este corta mejor, ¿eh? Este corta mejor. Lo cual, pues si pudiéramos hacer un híbrido entre los dos sería perfecto, ¿no? Pero bueno, cada herramienta viene como viene. Y no se puede. Es una lástima. Perfecto, no hay nada por lo que veo. Bueno, vamos aquí. Ir colocando todo en su sitio, poniendo centrado. Luego ya lo acabamos de poner, pero bueno, lo más perfecto posible, porque ahora vamos al otro lado. Esto es bueno, esto como está al aire pues es más de eso, este ya es más fácil. Entonces vamos a
coger este alambre, lo llevamos hacia aquí y el otro pues lo cruzamos hacia el otro lado, lo mismo que hemos hecho antes, pero ya tenemos sujetado en un lateral. Luego eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Voy a pasar aquí también por el interior antes del cabo grueso, por lo menos una vuelta, y luego traspaso por el otro aro. No voy a tirar mucho de momento hasta que no tenga ajustado los dos laterales. Y aquí pues igual, y a pasar por aquí, fijaos, por detrás del alambre y luego por delante. Aquí. Bueno, ya podemos ir tirando y ajustando toda la vueltecita, todos los lados. Podemos dar una vuelta más aquí, luego la vamos a tapar con el alambre grueso. Y ya os digo que podéis aquí usar otro alambre diferente, que no tiene por qué ser este, ¿eh? Corto aquí, corto aquí. Y bueno, esto es lo que nos ha sobrado de los dos trocitos que hemos cortado. Así que 30 centímetros o un poquito más está bien para hacer esto entre dos. 30 centímetros entre dos sería 15 para cada uno, 17, 16 para cada lado, en el caso de la medida de este cabujón y de este grosor de anillo. Voy a seguir aquí asegurando, así que voy a montar, fijaos, encima del alambre fino voy a montar más vueltas. Pues eso, una pena que se pierdan cosas por ahí, cosas que damos con mucho esfuerzo, y es una lástima. Y ya os digo que se ha averiguado todo lo posible, y si cambia algo y esa chica lo recibe de alguna manera, no sé qué ha pasado ahí, pues ya os contará ella, y os enseñará el producto y demás, y nos dirá si nos gusta, ¿no? Que eso pues también nos interesa, ¿no? Saber que le ha llegado, si nos gusta y demás, pero es una verdadera lástima. Y bueno, aquí correo no suele perder nada, no sé lo que pasa por ahí. También es verdad que yo, por ejemplo, envié una vez un pedido a una señora de Sonora y me dijo que no le llegaba, que no le llegaba, y luego yendo a correo con el número y demás, me informé bien y resulta que el cartero había estado ya 3 veces en su casa, nada menos que 3, y el paquete estaba a punto de volverme hacia atrás. Que eso, si no lo pagas, pues. Y además me andaba protestando en el blog, ¿eh? Que eso, si no lo pagas, pues tienes que pagar o se lo quedan ellos por haberlo devuelto para atrás. Hay que estar más pendiente al buzón cuando se espera algo, ¿eh? A veces pues perjudicamos a los demás. Yo, por ejemplo, si a esta mujer pasa algo, pues no enviaré más
Le va los a Colombia. Y a la Argentina ya descarado que no, ¿eh? Porque es que además el chico no me dijo nada, simplemente desapareció del canal. Le pregunté cómo estaba todo, le dije que ya sabía que había llegado su paquete y demás. Y no dijo absolutamente nada, ni gracias, ni no me ha llegado. Incluso desapareció del canal. Desde luego la gilipollez que a mí me pasa no le pasan a nadie. Un español jamás dejaría de ir eso, y un mexicano tampoco. Aunque ya os digo que esa señora de Sonora hizo eso. Y luego además me hizo un encargo hace ya un año y pico más, y me lo dejó tirado en toda mi cara, aprovechándose de la confianza, porque yo ya le dije que no hacía encargo. No se fíen de nadie, no se fíen de nadie, que todo el mundo acaba pegándose la tarde o temprano. Con dinero sí, si no, no se fíen, porque es que se la pegan, ¿eh? Porque si a mí, que ya tengo una edad y me han hecho tantas putadas, me la siguen pegando 2,5 centímetros, porque es la medida que nos ha quedado, ¿no? En este caso era 2 centímetros, es la medida que nos ha quedado. Pues si no, si nos hubiera quedado un poco más o menos, pues cortamos esa. No es algo aquí que sea una regla. Aún así vamos a medir de nuevo las veces que haga falta. Vale, 2 centímetros aquí. 1,5, es menos, es menos. Con tanto que echarlo, ¿verdad? Pues eso, que te la pegan. La señora que parece más formal y que ya te ha pedido 1,000 veces, te la pega. Así que hay que pedirle el anticipo o lo que sea, o como ustedes acostumbren, aunque le haya pedido ya 1,000 veces, porque te la pega. Que no, más cuenta trae regalarlo que eso. Bueno, pues aquí podríamos cortar ya. Ya veis que yo no he cortado, o hacer una pequeña espiral. En este caso voy a hacer eso. No porque esté que se vea aquí muy feo este enredo, pero bueno, a mí me apetece hacerlo. Y para eso voy a levantar aquí un poquito las vueltas y voy a enrollar. En este caso va a ser hacia el interior. Ya sé que muchos hacen la espiral moviendo solo el alicate. Yo ni puedo, ni quiero, ni me da la gana. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho, ¿eh? No andéis por ahí corrigiendo a la gente que tiene muchos años de experiencia. Que ya os he visto que hacéis cosas, ¿eh? Que yo paso por los grupos y eso muy a menudo y os veo feo. Yo, no es fácil trabajar con luxaciones en los dedos, pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede, porque se coge uno las mañas. Bueno, ya está aquí esta espiral. Vamos a oprimir aquí un poquito más, a ver. Vale. Acoplamos aquí. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Una espiral hacia el interior, para que tape esto. Fijaos que yo agarro la punta y lo que muevo es este. Otros hacen al revés, ¿no? Pues yo no puedo. Yo no puedo. Y si usted tampoco puede o lo hace de otra manera distinta, no pasa nada. Lo que importa es el resultado, ¿eh? Pues eso, una lástima lo de los problemas que pasan por ahí en algunos países, que el funcionario se lo queda, que qué feo eso, ¿eh? Qué feo, porque tampoco son esmeraldas y, bueno, es una putada, ¿no?, para el que no lo recibe. Aún así, ya os digo que hay que informarse bien, ¿eh?
Igual ha estado allí 20 veces y la chica ni se enteró. Si me está oyendo, que es muy probable, y le ha llegado, pues bueno, que deje ahí un mensajito o algo, o que me escriba por privado. A mí ya es que me da vergüenza preguntarle más, porque se supone que es la misma persona que te tiene que decir, oye, que esto me ha llegado, ¿no? Bueno, pues vamos a ajustar aquí también, fijaos la espiral aquí. Eso va a hacer que quede más fuerte las vueltas y que no moleste. Vamos a observar todo aquí por dentro, que esté centrado, que esté sujeto. Vemos que ha quedado así muy curiosito con las espirales. Y esto, a ver si lo podemos poner más derechito. Sí, vamos a oprimir aquí para que quede ya fijo del todo. Ahora sí está completamente bien. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Es un anillo de cabujón con un engarce muy, muy, muy fácil. Yo he tardado mucho porque hablo más que 10, ¿verdad? Y que podéis realizar con otro alambre, no tiene por qué ser esto más fino, fijaos. Si dejo el dedo así siempre me tiembla. Este, tengo que tenerlo aquí sujeto. Curiosidades, ¿no? Y ya está. Si os ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete. No olvides olvidar... no olvide darle a la campanita pulsando en todas las notificaciones para que cuando sube un vídeo te llegue una notificación. Muchas gracias y hasta otra.